DJ Dazai, aquí Riusplay en un nuevo vídeo y estamos con Víctor y con Adenix. Hola, chicos. Muy estamos buena, en el espacio. Estamos en el espacio, llevamos aquí 3 días ya en el espacio, estamos en la luna y hemos creado una pequeña cúpula para poder respirar aquí sin necesidad de casco. Así que me lo voy a quitar un momento, a ver. Ahí estamos, me quito el casco aquí dentro, que aquí no hace falta. Adenix, te lo puedes quitar también tú. Pero yo no me sé quitar el casco. Oye, no me lo quito nunca el casco, Víctor. Yo tampoco. Víctor, tienes una pierna más grande que la otra. ¿En serio? Tengo una pierna. ¿Sí? ¡Ah! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! Tienes una pierna más grande que la otra. Oye, ¿por qué está tan... ¡La gravedad está actuando! Oye, ¿por qué está tan sucio esto? A la gravedad del espacio que distorsiona las longitudes. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¡Qué asco! Yo estudié eso en física cuántica en 1983. ¿Pero qué estás diciendo, Zeni? ¡Que te calles ya! A ver, no. una pregunta. ¿Por qué está tan sucio esto? ¿Lo habéis llenado todo de caca? ¿Qué es? Pero si habrás sido tú, habrás sido tú, qué sucio. Tenemos un plan para limpiarlo. Mira, Rius, ven aquí. Ponte aquí dentro. Aquí. Aquí dentro. Ah, sí, tú puedes servir como limpiador. Mira. Y ahora mira, Dale a Zenix, activa el plan de emergencia. Le doy el plan de emergencia. ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Todo limpiado! ¡Sacarme de aquí! Voy a recoger todo. Me quedo. Quédate ahí. Pero no se ha limpiado todo, habéis dejado cosas sin limpiar. Bueno, está casi todo limpio. Casi todo. Bueno, pues luego seguís, ¿eh? Oye, ¿me podéis sacar de aquí? Solo si necesitas que venimos a hacer aquí. Ya está. ¡No! Es que estáis tontos, ponéis cristal para que no pueda salir. Es que de verdad que a veces pienso que sois tontitos. Pero claro, es el plan de emergencia. Bueno, está todo limpio ya, entonces. Muy sí, bien, ya está. Bueno, aquí te ha quedado uno. Aquí te ha quedado uno que vamos a quitar. A ver, chicos, me pongo el casco, ¿vale? Que vamos a salir fuera, un momentito. Casco puesto y hay que apretar aquí. Vamos, pasad, chicos, pasad. Pasad. Pero que aquí dice que no podemos salir, Rius. Pasa. ¿Cómo no vamos a poder salir? Claro que sí. Claro, sal, venga. Mira el casco de Víctor. Me ha dicho que me ponga un casco, pues yo me pongo un casco. Madre mía, Víctor. Bueno, chicos, ahora voy a presionar esta placa de presión y nos va a quitar todas las impurezas para que salgamos al espacio exterior, ¿vale? Oh, así que. Pues yo soy súper puro. Dos y. ¡Oh! ¡Cuánto aire! ¡Va mucho aire! ¡Ah, que no! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ulo! ¡Que hace muchas cosquillas! ¡Hola, mira cómo saltamos! ¡Cómo saltamos! ¡Víctor! ¿Qué me pasa? ¡Víctor! ¡No! ¡Víctor! 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 ¡Vuelve! ¡Por qué saltas tanto! ¡Ayúdame! ¡Que desaparece, Víctor! Sí, que actúa la gravedad, ¿sí? ¡Zenix! ¡Que lo hemos perdido! Ahora mira, es como una estrella, mira. Parece una estrella. ¡Uy, Zenix se ha ido! ¡Se ha ido Víctor! ¡Sí! ¡Que la gravedad puede sobre él! ¡Veo que se ha ido! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Rius? ¿Qué era eso? ¿Era el hacker? No sé si era el hacker, ha ido muy rápido, no me he enterado. ¿Hacker? Hay que volver a Zenix, hay que volver. ¿Qué era eso? Corre. Espero que no sea el hacker, corre. Vale. ¡Qué cosquillas! Ya me he quitado el casco y. ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Ostras! ¡Vaya! ¡Unos compadretes traviesos! ¿Dónde está Víctor? Sé que has sido tú. ¿Qué has hecho con él? Efectivamente, he sido yo. Me he llevado a Invictor a lo más lejos de esta galaxia. Y nunca volverá. A no ser que me dejéis ser compa. No vas a ser un compa. Nunca lo van a ser. ¿Cómo? Nunca. ¿Que no voy a ser un compa? Nunca. Pues romperé vuestro cohete y no podréis escapar nunca de aquí. ¡No! ¡Nuestro cohete no! ¡Hacker, no! ¡Nuestro cohete! ¡Es la última vez que veréis la Tierra! ¡No! ¡El cohete! ¡Qué asco da! ¡Primero Víctor y ahora la nave! ¡Te odio! Pues nada, chavales. Ha sido un placer. Me voy con Invictor en la otra galaxia. ¿Qué? ¿Cómo? Llévanos también, ¿no? ¡Adiós! ¡No! ¡Hacker! ¡No! ¡Tú tienes que construir con nosotros! ¡Que pasa que nos has roto! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Ven! No, ¡baja! ¡No quiero ayudar! ¡Nunca! Bueno, más. Si construís una buena nave, te dejo ser compa. ¿Eh? Espera un segundo. ¿Qué has dicho? Si construís una buena nave... Si construís una buena nave que nos guste... te dejo ser un compa. Sí. Se lo digo a Trolino y pero y a no Mike muy grande, ¿eh? Y a Timba y a todos los compas se lo digo y te dejan ser un compa. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo?
Yo seré un compa. Sí. ¡Oh! Sí, sí, entonces. Os ayudaré a crear la nave más hacker jamás imaginada. Vale, ¡más pues, hacker! Pues, ¡No! Vamos a salir de... Espera. ¿Qué? ¿Rius Play? Dime. ¿Rius Play? Dime. Debes firmar aquí que no vas a mentir y que me vas a hacer compa. Ah, sí. No firmes. Calla. Voy a firmar. Firma. Si no, yo ya no creo. Es que juro y reclamo que si el hacker hace la nave que nos saque de la luna, lo convertiremos en un compa. Pero solo si los suscriptores lo votan. Sí. Firmar. Rius Play. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues me lo llevo, ¿vale? Me lo guardo yo. Ahí estamos, pues ya está. Bueno, pues vamos a salir de este cráter para poder construir, que aquí no hay nada plano. Vamos. Vámonos, pero ya os llevo yo, no os preocupéis, ahora somos amigos. Qué agradable sujeto. Bienvenidos a la estación de construcción espacial de El Hacker, donde se construyen las mejores. ¡Qué bien! ¿Mejores qué? Las mejores tortillas del mundo. ¡Tortillas! ¡Qué no, tortillas! ¡Que no! ¡Damos una nave! ¡Hemos firmado un contrato! ¡Naves espaciales! Ah, pero hay una condición más que nos he dicho. ¿Por qué? Que me tenéis que ayudar a construir las naves. Es más, cada uno se va a construir su propia nave. Ajá. Eso no estaba en el contrato, seguro que no. Pero cállate, porque... Bueno, ¿qué pensabas? Sí, qué gran idea. ¿No? Cállate. Momento, hacker, ponte y ahora venimos. Ven. Bueno, os voy preparando los materiales. Sí, perfecto. Si tú preparas, sí. Si yo la mía y tú la tuya, podemos ganar. Los suscriptores pueden votarnos a nosotros y no a él. Tonto, cállate. ¡Ah, claro! Sí, perfecto. ¡Hacker! ¡Oye, deja de saltar, niño, que estoy reuniendo los materiales para construir vuestras naves, asquerosos! La falta de respeto abunda por aquí. Vale, estos van a ser los materiales con los que construiréis vuestra nave espacial. Ahí está, perfecto. Pero, y voy a construir la mía. ¡No! Que yo no, ¿qué? No... Mira, ponnos el Game Mode 1. ¿En modo hacker? Sí, claro. Sí. Está bien. Solo así... Pensaré de vosotros. ¡Oy! ¡Ahora ya ¡Olé! Está! Ya ¡vale! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Bien! Bueno. Pero sobre todo usad esos materiales. Sí. Tenemos el tiempo suficiente y necesario para construir, chicos, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer. Como siempre, manos a la obra en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡A la nave espacial! Venga, vámonos ya. Voy a hacer la mejor nave y voy a dejar al hacker tirado por los suelísimos, chaval. ¿Qué dices? ¡Larillo! Así. Pues si te deja unos bloques asquerosos, a Fénix, ¿cómo lo vas a hacer tú? Es verdad, a la Fénix le has dejado una caca de bloques. Madre mía. A ver. En realidad yo no necesito nave porque me puedo ir volando, pero bueno. Pero es por ser hacker, ¿no? O sea, claro, por ser el compa que diga. Sí. Es por ser claro, compa. Yo creo compa. No, es verdad. Si lo haces por eso, no por otra cosa. ¿Cómo vas? Sí, pues tú puedes ir volando, claro. ¿No? Venga, Zenix, ¿qué estás haciendo, Zenix? A ver, ¿qué estás preparando? Estoy haciendo mi nave con los materiales que me ha dado el hacker. ¿Cómo no? ¿Estás haciendo una nave de tierra? Por eso los materiales que me ha dado el hacker. Tendré que hacerlo como dices. Que podrías hacer otra. Bueno, pues ya no vuelvo atrás, que ya la tengo casi terminada. Ya está a punto de terminar, pero si yo no he empezado ni siquiera. Que sí, ya estoy a puntísima de terminar mi nave. Yo también estoy a punto de terminar. ¿Ya? Oye, si soy hacker, ¿puedo utilizar el Wall-E-D? No eres hacker. No eres hacker, solo tengo creativo. No quiero que me ayudes tú en nada, hacker, porque tú eres malo, te has llevado a Víctor. Que por cierto, de eso ya hablaremos. Es verdad. ¿Dónde está Víctor? Yo ya no me acordaba de Víctor. Ya me contarás qué leche has hecho con Víctor y quiero que vuelva, ya te lo voy diciendo, ¿eh? Me lo he llevado a la sala de transformaciones. ¿Sala de qué? ¿Qué? Se ha portado mal, decía, porque yo le dije, mata a los compadretes, y no os quería matar. Entonces me lo he tenido que secuestrar. Pues, ¿cómo va a querer matarlo si es nuestro amigo? Eso. He hecho ya todo esto de aquí, voy a llenar esto de cristales para que se vea al menos dónde vamos a ir, ¿no? Porque si vamos a algún lado, tendrá que verse. Pues sí, güey, no mames. ¿Cómo vas? Voy genialísimo, ya lo he terminado casi. ¿Tú cómo vas? Bien, me queda muy poquito ya. Estamos en los últimos toquecitos ya. Oye, nadie me pregunta cómo voy yo. Eres un malvado. Es que, a ver, quiero que vayas mal, pero me vas a decir que vas muy bien y me da pena. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Así. Así, esta es una ala. He hecho una ala. Oye, Rius, no sé quién está aquí. El hacker me está poniendo cosas en mi construcción. ¿En serio? ¿Eh?
Sí, 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 yo lo controlaría más. Bueno, voy a decorar un poquito mi nave por dentro para que parezca una se nave la espacial. Suda, Reus, please. Sí, me da bastante igual, lo que te está haciendo el hacker. Es más, me viene hasta bien. ¿Quieres que siga, Reus? Sí, sigue molestándole un poco más. Que no, no hace falta, no hace falta. Bueno, chicos, pongo aquí el asiento, pongo este por aquí y he terminado, he terminado. Así que, como digo, que es el tiempo justo y necesario. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué dices? ¿Cómo que tiempo? ¿Cómo que tiempo, no? ¡Tiempo! Pues vamos a empezar a ver la construcción de Azenix, a ver qué tal ha hecho su cohete, a ver. ¡Mira, qué... mira mi cohetazo! ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Mira. ¡Menudo pero, cohetazo! ¡Está genial! ¿Por qué me lo rompes? ¡No me gusta! Oye. ¡No me gusta este cohete! ¡No me gusta pero este cohete! ¡Pero ese ha sido el hacker que me ha ayudado a hacerlo! ¡La rosa salmón, mi color favorito! ¡No me gusta este cohete! ¡No me gusta este cohete! Cuando menos te lo esperas, te despega. Vaya, la forma, de... la, sí, la forma dormida y la forma que despega. Y cuando despega... ¿Queréis que ya? ¡Mira! ¡Este es el mío! ¡Ala, ala! Parece un robot. ¡Qué asco! ¡Feo, feo! ¿Qué feo, haces? Mira, ¡no feo. Lo rompas! ¡Que lo tuyo quiere una marranada! Ver, ¡Quiero verlo! Pero quiero si verlo. Asco, por aquí. Si no tiene ni luz. No hace falta luz para viajar al espacio. Están las estrellas. ¿Cómo que no? ¿Qué? Pero tienes... ¡Hola! ¡Qué sala más guay! ¿Ves? Aquí tenéis aquí unas salas para... unos cofres con códigos. Ah, mira, una impresora. Una impresora. Vamos para a imprimir para poder imprimir los mapas. Voy a imprimir mi culo. ¿Qué? No mames, qué asco. Pero solo sí, hay dos, es que... Claro, sí, hacker, falta uno para mí y otro para Zenix. Porque si viajamos en el mío, tú no vas a venir porque no serás un compa. Entonces, uno para mí y otro para Zenix. Claro, es verdad. No. Sí. Venid. A ver. Ya veremos, ya ve. ¡Que se quema mi nave! ¡Que se quema mi nave! ¡Ostros! Río, es que es tu nave que me está quedando la mía, joder. Bueno, venid, yo creo que tu nave es que está sufriendo demasiado ya. O sea, voy a hacer un apaño sí, aquí. ¿Qué apaño? ¡No, no! ¡Él tampoco hacía! ¡No! ¡No! ¡Tanto apaño, no! Mejor así, ¿no? Y ya está. Mejor, no me gustaba su nave. Pero apaño un poco más. Sí, apáñala un poquito más, hacker, que la veo yo. La veo poco apañada, sí, así mejor. Bueno, sí, ahora apañamos la del hacker también, ¿no? No, pero la del hacker vamos a verla primero. A ver la de. ¡Hola! ¡Uy, qué asco! No me gusta nada. ¡Qué pequeña! ¡Qué asco de nave! ¡Es malísima, malísima! ¡Bienvenidos a la nave espacial del hacker! ¡Entra! A ver cómo está esto. ¡Uy! ¡Qué estrecho! ¿Qué es esto? A ver. Se define de dos partes, la zona de circuitos electrónicos, porque aquí pues podemos reparar la nave, y la zona de... comandantes. ¿Y ahí si pues no, estoy. ¡No hay ni sillas! Pero si no, no se pueden ni sentar. A ver, no hay ni silla. Porque... ¡Qué apretado! Mira, paso. A ver, paso, porque puede paso. No me gusta. No me gusta, malísima. Hay que hacer acá un apaño, un apaño. ¡No! ¡Azenix! ¡No! ¡No, un apaño, no! ¡No! ¡Azenix! ¡Mi nave! ¡Es verdad, te has hecho un apaño a mi nave! ¡Te lo mereces! ¡No! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Asquerosos! ¡Pues nadie va a salir de esta galaxia! ¡Nunca más! ¡Qué tonto!